Soy Andrea Chávez, diputada federal por Ciudad Juárez y coordinadora de comunicación del Grupo Parlamentario de Morena. Quiero contarte rápidamente 10 cosas que la Cuarta Transformación hizo por ti estos meses en la Cámara de Diputados. Aumentamos el presupuesto para el sector salud en casi un 30%, un crecimiento histórico que fortalece la adquisición de medicamentos y vacunas para todas y todos. Aumentamos el presupuesto para la pensión de adultos mayores en un 69% porque se lo merecen y porque con su esfuerzo levantaron este país. Fortalecimos el combate a la evasión y la elusión fiscal. Así, el total de la recaudación será de 7 billones de pesos, un billón más que este año. A pesar de este incremento presupuestal histórico, no se subieron ni se crearon nuevos impuestos. Al contrario, incluso eliminamos impuestos como el IVA para los productos de gestión menstrual. Incrementamos el presupuesto federal para 28 de los 32 estados, sin importar el partido que esté en el poder, como en Chihuahua, que aumentó cerca de un 7%. Como nunca, se garantizó el apoyo para la ganadería, en particular para los productores lecheros, y se fortaleció el apoyo al campo, especialmente en la compra de fertilizantes. Dicen que eliminamos el presupuesto para emergencias por desaparecer al Fonden, sin embargo, incrementamos el presupuesto del plan DN3 a 60 mil millones de pesos para la gente, precisamente en situaciones de emergencia. Seguimos fortaleciendo la austeridad republicana, destinando cada vez menos recursos a los gastos de altos funcionarios y muchos más para los apoyos sociales, que ahora son un derecho constitucional. Sí, moderamos el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, pero aún le quedan casi 20 mil millones de pesos para realizar elecciones y consultas, aunque algunos de sus consejeros pretendan evitarlas. Arrancamos con las asambleas informativas de la reforma eléctrica en los 300 distritos federales para garantizar que la electricidad a precios accesibles sea un derecho de todas y de todos los mexicanos. Imagínense qué tan profunda fue la Cuarta Transformación que hasta obligamos a legislar a los diputados de oposición, acostumbrados a trabajar solamente el día de la aprobación del presupuesto. Todo esto se logró sin moches de por medio, pero con la enorme convicción de seguir transformando a nuestro país.